Hola. Hola, hola, buenas, 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 buenas. Vamos a jugar con Alvarado. Nos toca partido con Talleres, así que arrancamos rapidito pronto con un partido bueno. Rapidito y pronto con un partido bueno. Bueno, creo que está un poco fuerte la música. No me importa. Talleres, ¿eh? Es complicado. Talleres está siempre con buenos equipos en este save. Así que vamos a ver. ¿Cómo está el equipo? Bastante bien. He jugado algunos partidos desde la última vez. Creo que lo dejamos contra Ferro. Eso es, la última vez contra Ferro. Después, sexta ronda de la Copa Argentina, 7-0 a General Paz Juniors. Empate 1-1 contra Gimnasia de Mendoza. 4-2 a Rivadavia de Lincoln. Unión de Santa Fe. 2-1. 2-1 a Sarmiento, 3-0 a Defensa y Justicia, 5-2 a Godoy Cruz, 3-0 a Estudiantes de Río Cuarto, 3-2 a Rosario Central, 4-2 contra Douglas Haig de Pergamino, Copa de la Provincia de Buenos Aires. Y el último 3-1 contra Defensa y Justicia de nuevo, también por la Liga Profesional de Fútbol. Así que la verdad que venimos mejor de lo que pensaba. A estas alturas, igual todavía viene el bajón, que seguramente se va a dar cuando empecemos a competir también por la Copa Libertadores. A ver si se ve bien. Acá estamos. Primero, 59 puntos. Boca viene con 52. Talleres, al que vamos a enfrentar ahora, 52. Y River, 49. Lo que pasa es que tanto River como Boca tienen partidos pendientes. Por abajo, Defensa y Justicia está último, Acassuso, Gimnasia de Mendoza y Estudiantes son los que están luchando por no bajar. Todavía quedan 13 partidos, así que puede pasar cualquier cosa. Y nosotros tenemos que intentar competir bien ahora contra Talleres. Es un rival directo por la lucha. En la lucha por ganar el título, así que vamos a tener que jugar bien. Yo creo que este es el equipo que vamos a sacar. Igual por ahí algún cambio. Algún cambio puedo pensar antes de tirar el equipo a la cancha. Pero están todos en buenas condiciones físicas. No, vamos a salir así. Acosta todavía no está recuperado 3 días. Bueno, Catalán lo vamos a dejar adentro por García. Y nada más. Vamos a una guardada y salimos. Hola Mauri, ¿qué tal? Todo muy bien. Gracias por pasarte, che. Aquí vamos a empezar. Llegaste justo para ver el primer partido. Talleres de Demuner sale con Blázquez, Mendoza, Comar, Tenaglia, Enzo Díaz, Gianni, Gutiérrez, McAllister, Cuello, Venecia y Juan Manuel Cruz. Así que tiene un equipazo. Nosotros vamos con Ruiz Díaz, Robledo y Jara, Banchu y Palavecino en los carrileros, Iván Gómez, Jaurena, Manazza y Rizzo, Luis Carabalí. Gerardo, el talismán Jekyll y Giacomini. Bueno, vamos a poner a la hinchada y a callar esta musiquita. Ahora sí, vamos a jugar. Vamos a jugar. Y a ver qué sale. Vamos con la táctica especial. Cuatro, cuatro, dos de Talleres. Vamos ahí. Ya se juega, la tiene Talleres. Empezamos el primer partido de este directo. Juan Manuel Cruz, el hijo del jardinero Cuello, que la pone a cualquier lado. Saque de puerta.
Dos minutos, la saca Blázquez en largo, la va a peinar Venecia. No, está atento Jara, toca para Robledo. Robledo con Bancho, Bancho para Dylan. Juega adentro para Jaurena. Jaurena con el talismán, que se quiere asociar. Hace la personal. Escapa de dos, va a sacar el centro. Comar, muy atento, le queda para Vecino. Puede pegar. Para Vecino sigue, le pegó, intentó. Hay un rebote, le queda Carabalí. Juega Carabalí con Jara. Hay córner desde la derecha, va al centro el Dylan, al primer palo salta Jara, Venecia que rechaza, la corre Jaurena, Dylan, Jaurena le pegó, Tenaglia, la tiene Jara, la pierde, la tiene Gianni ahora, se enrieda, golazo, talismán Shekel, décimo tercero de la temporada, increíble cómo se hicieron la paja ahí atrás, los defensores de Talleres, ahí vemos la repetición, Jara, Gianni. Parecía que la sacaban limpio. Mendoza, que no se entiende con su compañero. Carablí muy atento, centro. Y en el primer palo el talismán, que pone el 1-0. Otro córner va, esta vez de la izquierda, lo va a hacer Carablí. Comar que rechaza, Gómez. Iván Gómez. Carablí. Ahí va el zurdo. Juega con Gómez. Palavecino. Iván para Palavecino, Jaurena de primera, Bancho, rasante y afuera, 6 minutos, 1-0. Saca Blázquez, cabeza cruz, Pancho, Gómez para Ruiz Díaz. Giacomini que pelea con Comar, le queda Cuello, cuidado. Cuello la pone buscando a el hijo del jardinero, Juan Manuel. McAllister, Enzo Díaz. McAllister, Cruz, cuidado, Venecia. Venecia la hace, él solo da en el palo. Hacía vista Ruiz Díaz y ahora salimos jugando rápido con Bancho y Robledo. Tranquilos, que no pasa nada. A ver. Gianni, bien Giacomini, presionando. La tiene Carabalí, Palavecino. Buscaba Giacomini, Comar, Mendoza y Gutiérrez. Y ahora hay córner para Talleres. Desde la derecha lo hace Cuello. Pasadísimo. Muy bien Carabalí, atento, rechazando. Gianni juega con McAllister, Kevin. Comar. McAllister, Díaz. Tenaglia. McAllister, Enzo Díaz. Gianni, no me gusta. Viene Cruz. ¡Uf! Por arriba del travesaño y saque de puerta. Ya lo hace Ruiz Díaz. Cuello. Ahora es de Talleres. Bien, Bancho. Gutiérrez. Venecia. A ver. Abre con Gianni. Centro. Entraba el jardinerito. Me parece que estaba en offside. Bueno. Ruiz Díaz. Giacomini. Carabalí de cabeza para Giacomini. Palavecino. Buena combinación, a ver. El talismán otra vez. Blázquez en dos tiempos. Gutiérrez para Venecia. Ruiz Díaz. Estaba fuera de juego. El jugador de Talleres. Y ahora son 23 minutos. Palavecino. Gómez. Jara. Jaurena. Se equivoca Jaurena. Le queda Blázquez. Llegamos a los 24, Venecia y Cruz. Bien, Palavecino toca con Jara, Jaurena. Palavecino, Comar, que devuelve. Juega con McAllister, Tenaglia. Díaz, McAllister, Cuello, Cruz. Cuidado con Venecia, que es buen regateador. Gianni, Cruz, ahora sí, el empate de Talleres. Pero no vale. No vale, parecía adelantado y efectivamente ahí vamos a ver la repetición. Perfectamente adelantado, así que nada, seguimos 1-0. Vamos a parar un poquito y a revisar cómo está la cosa. Me parece que tenemos a Robledo un poco lesionado. Sí, está pidiendo el cambio, así que no vamos a perder tiempo. Primer cambio casi a los 29 y es un central. Pero bueno, Upegui está jugando bien, así que le tengo mucha fe.
Dicho esto, seguro que se va a meter un gol en contra. Ruiz Díaz. La baja muy bien Giacomini para el talismán, el goleador. Upegui, buena primera intervención del colombiano. Jara, que tiene amarilla, le tenemos que decir que pare con las entradas porque me van a echar a uno. Vamos. Jekyll. Para el Dinamarca y Rizzo. Llega hasta el fondo. Cabecea Jekyll. Está muy afilado el talismán. Hay que alentarlo. ...43... lateral de Bancho. Ahí está Jekyll. Jaurena, Gómez, Jaurena, Bancho, el Dylan se va muy cerquita del segundo palo. ...45, 46... se termina el primer tiempo. Por ahora la estamos sacando barata porque Talleres tuvo un par como para empatar el partido. Son muy movedizos los dos delanteros y nosotros siempre quedamos casi mano a mano. La cambia Díaz, la baja Gianni, se tira al suelo Carabalí. Mendoza, es buena para Venecia, cuidado, la sacó justito Upegui. 47, viene Gianni, saca el centro una vez más. No puede Cuello, está bien Bancho ahí. Cuidado, no lo bajes, Cuello, media vuelta y gol. No lo bajes, pero algo le tenés que hacer. Ahora sí empata Talleres. Una lástima, no llegamos al descanso con el 1-0. Y ahora nos vamos al vestuario. Bueno, nos tenemos que vengar de Talleres porque la última vez creo que nos ganó bastante bien. Y hay algo que no me está gustando y es esto. Vamos a tener que ponerlo en estándar porque tiene buenos extremos, tiene a Cuello y a Yane que son bastante movedizos, buenos desmarques, así que vamos a tener que poner la anchura en estándar. Después creo que Jaurena mejor por la derecha. 1-1, salimos a jugar el segundo tiempo. La tiene Jara, juega con Gómez. Jara con Ruiz Díaz. Ruiz Díaz que se atora un poquito, pero ya la sacó. Corre Giacomini, no va a llegar. 48. 1-1. Mendoza con Gianni. Gutiérrez, Mendoza. Bien ahí. Pero se equivoca el Dylan. Venecia para Cruz. Me lo van a dar vuelta, ¿eh? Viene el centro el Gianni. Pancho. Enzo Díaz. Díaz, cuidado con este, de este lado, acá este. Con Gianni, cuidado. Cuidado con Gianni. Bien, para vecino. La corre Mendoza. Carabalí que se frena. Y no presiona demasiado. Blázquez. La busca Cruz para Venecia. Bien ahí. Bien Jara. Upegui complementa. Veo que ya estamos, claro. No entiendo el cartel de Movember ahí atrás. Bueno, en fin. 60. Vamos a meter un cambio, me parece. Vamos a meter un cambio que no está bien. Giacomini. Vamos a necesitar a Benedetti. 63. 1-1. Es duro, Talleres. Benedetti. Pancho. A ver. Era buena, era buena. Blázquez. Cabecea Cruz. Le queda Ruiz Díaz. 65 casi. En largo para Benedetti. A ver Carabalí. Encare, vamos. Va Carabalí. Puede tirar el centro. Ahí está. La baja Benedetti en el área. El Dylan, date vuelta. No puede. Gómez. Pancho. Jara. Perdón, Jaurena. Jaurena. Pancho. Jaurena, la tiene Fiore. Se va Fiore. Uf. Lo ajustició Bancho. No nos muestra el tiro libre, no pasó nada. Va Mendoza con el lateral, la tiene Venecia ahora. Gutiérrez, le va a pegar el Kevin McAllister. Ruiz Díaz,
en dos tiempos. Luis Díaz, bueno, en dos tiempos no, pero bueno. Zafamos. La baja Benedetti. El talismán que le pega, no lo piensa. Y a ver. En cara de defensa le vamos a quitar. Más en corto. Regatear menos. ...68... ...70... ...nada... ...Jara está cansado... ...pero lo vamos a dejar... ...no es bueno cambiar a los dos centrales en el mismo partido... ...me parece... ...va a entrar Muñoz... ...por Carabalí... Que no estaba haciendo un mal partido, pero ya está un poco cansado y necesito alguien que juegue mejor la pelota. Centro de cuello. Sale Ruiz Díaz. Alguien que toque mejor la pelota, que tenga más criterio. Benedetti. Blázquez. Upegui. Gómez. Gómez. Palavecino. Buena para Bancho. Le pegó de afuera del área. Saque de meta. Jara, Bancho. Vamos a animar el equipo. La baja Jekyll para Benedetti. Se lo hago por muy poco. Una lástima. Era esa. 78. Benedetti. Palavecino Gómez de primera para Talismán. Pancho. A ver. Jekyll. Llegó Tenaglia justo y la revienta la tribuna. 78. Seguimos 1 a 1. Parejo el partido, ¿eh? Muy, muy parejo. Benedetti para el talismán. Manacha y Rizzo. Se equivoca. Atis sale jugando tranquilo con Mendoza. Jara que se la baja a Palavecino. Palavecino que lo busca al talismán. Lo quería encontrar también a Benedetti. Cerró bien el central. La tiene Blázquez. 1 a 1, al menos al haber ajustado la anchura con que estamos defendiendo, nos atacan menos por la banda. Benedetti. Muñoz, centro atrás y es gol. ¡Vamos! Dylan, carajo. Vamos todavía. 2 a 1, 83. Benedetti que la hace muy bien, mete la pausa justa. Llega Muñoz, centro atrás. Todo el arco para el Dylan. 2 a 1 en 83. A ver si aguantamos esto. Ahora cambió un 4-2-3-1. Cuidado. Bueno, ahora no puedo tocar. Venecia. Venecia en el área. McAllister. Cruz. La sacó de palomita Jara. Terrible Cruz. Bueno, ahora están en un 4-2-3-1. En estándar creo que estamos bien. Creo que estamos bien. Tengo un cambio más. Va a entrar Turraca. Se va a ir el Dylan. Ah, no tengo más cambios. No tengo más cambios. Bueno, aguantamos con lo que tenemos. Cuello, sale Ruiz Díaz bien. Sacó rápido, Mendoza de cabeza para Fiore. Funes, Palavecino. El talismán. Gómez, solito Benedetti. Cualquier cosa hizo Jonathan, pero lo perdonamos. 89. Palavecino. Hace Rizzo con Gómez. Buena para Benedetti. El tercero sobre el final del partido. Gran pase del Dylan, como siempre. En los partidos grandes. Produce. Buena definición de Jonathan, señoras y señores. Partido liquidado. Espero, sí. Ya no queda nada, se va a terminar. Es un 3 a 1 importantísimo ganarle a Talleres. Jara.
Jaurena, Talismán, Jaurena, Pancho, Upegui. Termina lo que ya está. Jala con Ruiz Díaz, dale. Muñoz, que la pelea con Mendoza, Palavecino para Benedetti. Lo buscaba el Talismán, Sierra Díaz, Blázquez. Y final del partido, ahora sí. 3-1 contra Talleres en el Minela. 21 disparos, 6 a puerta, 2,47 de goles esperados. Manache Rizzo, 8 puntos, 7,9 Shekel, 7,6 Benedetti. Muy buen rendimiento de todos. Talleres, rival duro. Parejo el partido, 50-50 la posición. Bueno, bien, muy contento. Siguiente partido. Bueno, ya son 62 puntos. Esto está muy bien. Hay una lesión de Robledo para 10 días. Vamos a ir a la conferencia de prensa. ¿Por qué no? Bueno, vamos a empezar. Enhorabuena por haber conseguido por fin acabar con tu racha de partidos sin ganar ante Talleres. Te quitas tanto tú como la plantilla un gran peso encima. Esto es bueno para todos. Tienes que estar contento con un resultado, una actuación tan impresionante como esta, ¿verdad? Los jugadores se fueron aplaudidos por la afición. Creo que esto dice mucho de su esfuerzo para asegurar la victoria. Bien, gracias. Guardadita. Siguiente partido será contra Gimnasia, pero por la octava ronda de la Copa Argentina. Podemos rotar a algunos jugadores. Obligadamente cambiamos los centrales. Jara por derecha y va a entrar Álvaro Pi. Luego va a Turraca. Bogado. Va a descansar el Dylan. Muñoz entra por Jaurena. El Jaurena suele tener problemas para recuperarse entre partidos. Di Mare por Palavecino. Acosta creo que puede ir al banco ya. Vamos con el Killer Suárez. Un shot. A ver si podemos hacer que este muchacho no se lesione. Andrés Rivas lo traje libre y tiene un montón de lesiones últimamente. A ver. Golpe en el tobillo, esguince de tobillo y rotura en los isquiotibiales. Todo eso en, no sé, 4 meses. Vamos a ver si aguanta. Razonable, muy fuerte. Razonable, muy fuerte. Bueno. Este, muy fuerte. Zurdo. Jara se recuperará. Vamos a darle un descansito a Jara. 2 días. Y a Córdoba. Bueno, entonces, próximo partido, Copa Argentina contra Gimnasia de Esgrima de La Plata. Nos piden llegar a octava ronda y esta es la octava ronda, así que cumplidos, pero estaría bien seguir avanzando. Todavía no sabemos el último componente de nuestro grupo de Copa Libertadores, seguro que en estos días sale, y de ahí ya el calendario se va a hacer el quilombo de siempre, de todos los años. Nos van a empezar a mover partidos por todos lados y vamos a terminar jugando cada 2 días. Pero bueno, no me quejo, estamos en Copa Libertadores. ...4-4-1-1 de Gimnasia. Dabove. ¿Dabove es? ¿O es mi segundo que se parece mucho? Es mi segundo que se parece.
Da Bove no está en gimnasia. ¿Quién está en gimnasia? Está el Chirola Sebastián Romero. Mira vos. ¿48 años ya? La puta. Después viene Belgrano. Wow, ya nos marcaron que tenemos un récord de partidos sin perder. Se va a cortar. Matías Acosta, ¿cómo estás? A ver. Ya no va a mejorar mucho, pero la verdad, rendidor, ¿eh? Rendidor, 8 partidos, 5 como suplente, 1 gol, 2 asistencias, 7,02 de media. Buen porcentaje de entradas, 7 amarillas. Me puede jugar en cualquier puesto de la defensa. Bien. Creo que lo vamos a poner de entrada. River Talleres. A ver cómo sale ese partido que nos interesa. Nos interesa que ganen los cordobeses quizás. Ahí va, ida de la tercera ronda, ida recién de la tercera ronda de clasificación. Falta un par de semanas todavía para saber. Creo. Creo que nos tocaría el ganador de este partido. Montevideo City y Atlético Mineiro. O sea que va a ser Mineiro. Y así de esa manera vamos a tener dos brasileños en el grupo. Bragantino. Bueno, Bragantino no. Red Bull Bragantino. Se sigue llamando Bragantino, creo. Y posiblemente Atlético Mineiro. Lo sigue Al-Duhail. A Ariel Muñoz. Que tiene contrato hasta 2030. O sea, le podemos sacar un buen numerito. A ver, las informaciones aparecidas indican que Alvarado podría quedarse sin Muñoz, que sería un club extranjero debido a la cláusula de que tiene en su contrato, la cual ascendería a aproximadamente 4 millones. Ni me acuerdo la cláusula que le puse, sí, exactamente. Bueno, si traen 4 millones, no puedo decir nada. ¿Está para todo el partido este o no? 75, sí. Bueno, vamos contra Help. Gimnasia Esgrima de La Plata, que sale con Ingolotti, Pizzichilo, Goñi, Costa, Gallo, Cuello, Cañete, Miramón, Carreras, Mamut, Rodrigo Holgado. Nosotros con Ruiz Díaz, Acosta, Upegui, Dimare, Shot, Turraca, Bogado, Andrés Rivas, Muñoz, Giacomini y el killer Lucas Suárez. Necesitamos demostrar. Quiero alentar a estos dos. Bueno, lo de Help es un 4-4-1-1. Falta contra Bogado. Primeros 10 minutos, no pasa naranja. A ver, sale Ruiz Díaz, la puede bajar Giacomini, le quedó a Lucas. Prende mecha fuera del área. Le quedó Abogado centro. Salió Ingolotti. 11 minutos 20. 0-0. Ni sé en qué estadio estamos jugando. Ah, mirá. En el Ciudad de La Plata. Que ahora se llama Diego Armando Maradona, aparentemente. Y dirige Facundo Tello. Shot. Turraca. Dimare, centro, la baja Muñoz, juega con Acosta, se arrepiente y toca para Ruiz Díaz.
Upegui, Turraca. Turraca con Muñoz. A ver, algún desmarque, muchachos. Pingolotti que la saca. Buscando a Mamut. Upegui que tiene amarilla. Acosta. Se equivoca con el pase a Acosta. Menos mal que no estaba atento Mamut. Shot. Bogado. Suárez. Muñoz. Buena para Giacomini. 1-0. Muy bien. Golazo. Golazo. Gran jugada. Gran jugada. Es bueno ese pase de Lucas para Muñoz. Y Giacomini a la ratonera. Excelente. Bueno, arrancamos bien. 1-0. Le tenía que parar las entradas a este muchacho. Bueno, la tía Carreras. Para Mamut. Holgado. Pisichilo. Gran apellido. Shot. Se la roba Miramón. A ver, Turraca que juega con Acosta. Lo encuentra a Giacomini. Se la baja de primera para Lucas Suárez. Ataca ahora. Bogado llega hasta el fondo. Centro bajo. Shot. Cualquier cosa. Saque de puerta. No. A ver, mirá. Hay córner. Va a venir el centro de la izquierda. Muñoz. Hace rato que no me funcionan los centros al primer palo. Me parece que lo voy a cambiar. Vamos a cambiar. Bueno, 24 minutos 25. Se nos rompió Bogado. Lesión en el pie. Malo, malo, malo. Bueno, entonces Carabalí. Y vamos a jugar con las con los dos colombianos en los extremos. Que por ahora calladitos, pero hay que darles tiempo. Rivas, centro. Giacomini. Muñoz. ¿Vale o no vale? Sí, señor. 2-0. Media hora. Buen centro de Rivas. Cabezazo de Jaco. Lo primerió Muñoz al central, ¿no? A Goñi. Muy bien. 2-0 en 34. Estamos dominando, estamos jugando bien, hay confianza, está bien. No hay que tocar mucho. Lo único que tenemos que estar atentos a las amarillas porque Gallo, Mamut, Miramón, Cañete, Holgado, Miramón, Cañete, Mamut. Es muy buena para Miramón, lo va. No, no lo hace. Ruiz Díaz al córner. Ruiz Díaz está atajando muy bien. Muy bien. Centro de Cañete. Rechaza Costa. Complementa a Muñoz. Le queda a Costa. No a Costa. Costa. Tengo un Costa y tengo un Acosta. Como para hacerme las cosas difíciles. Bien. Cuello. Miramón. Pisichilo. Cuello. En el área, al centro. Entraba Holgado. Los dos centrales que tapan el remate, pero en fin. Bueno, 43.
Se termina el primer tiempo, viene el centro. Desde la izquierda va Cañete. Entra Cuello, viene Upegui. Corre Mamut. Centro de Mamut. Cañete. Nos está acechando Gimnasia. Gallo. Costa. Este. A recuperar Rivas. Carreras. Bien, Acosta peleando ahí. Holgado para Mamut. Miramón. Ruiz Díaz. Se termina el primer tiempo. 2-0. Clasificaríamos a la siguiente ronda de la Copa Argentina, superando las expectativas de la directiva. Y están todos muy bien, así que no hay que tocar nada. Vamos a salir al segundo tiempo igual que como terminamos el primero. Ya se juega, la tiene Goñi. Costa. Mamut se la baja a Miramón. Abre hacia la izquierda para Gallo. Carreras, Mamut. Holgado. Mamut. Buen quite ahí de shot. No pasa nada, saque de meta. Ruiz Díaz. Giacomini. El killer Suárez que le pega. Ingolotti. Suárez, como siempre, con el arco entre ceja y ceja. No siempre tomando la mejor de las decisiones. ...51... Ahí está el killer Suárez para Giacomini. Giaco se la regaló Ingolotti. Creo que está en ese momento en el falto de confianza. No sé. Igual hoy hizo un gol. Rivas. Corre Suárez, va a Lucas, llega hasta el fondo, la pierde con Costa. Viene a Costa. Shot para Rivas, saca el centro. Cabezazo de Giacomini a las manos de Ingolotti, 58-20. Pasamos los 60, momento de revisar a los muchachos a ver. Ya hicimos un cambio por una lesión, así que vamos a aguantar un poco más. Porque estamos bien. Shot. Bueno, la pierde Muñoz. Carrera, Holgado. Mamut. Miramón. Bien trabado por Muñoz. Carreras. Mamut. Bien, Acosta. Figura del partido. Goñi. Ingolotti. Upegui que cabecea, le queda Cañete, Mamut, Miramón, Carreras, besó el travesaño pero se fue, 67 minutos, bien. Ahora sí vamos a cambiar a los dos volantes, Gómez y Valdina. Y ya está. Con eso nos vamos a quedar. El día en que se la roba Cuello, Giacomini, Suárez, Gómez, Shot, Di Mare, Rivas, Corner. Se va a venir el centro. Lilan, al segundo palo entraba Upegui. Gómez, 74, Shot, Rivas. Shot. Bueno, no pasa nada. Entramos en los últimos 15 aproximadamente. Contando los descuentos, va Miramón. Cañete, Pisichilo en el área. Holgado, Di Mare, bien Di Mare. Pide penal, no pasa nada, siga, siga. Lucas Suárez. Giacomini. Está solo por el medio, Rivas. No se pudo dar vuelta. Shot,
Ahora sí, la tiene Rivas, encara, la pierde, la recupera, centro bajo, entraba el Dylan, otra vez Rivas, pasadísimo, Carabay que la baja, Guilherme al córner. Va al centro de Manace de Rizzo, Sarde la que se la saca de la cabeza, prácticamente Upegui. Cañete, Cayo, nada. Se va agotando el reloj. 82. Mamut. Holgado. ¿Quién acompaña? Gallo, Cañete, le va a pegar. No. Miramón. Cuello. Ruiz Díaz. 82. Viene el centro desde la izquierda. Cañete. Cabezazo de Goñi por arriba del travesaño. No pasa nada. Seguimos, seguimos. Los tengo a todos muy cansados. Centro de Cañete. Miramón, Vázquez. Miramón, Holgado. Nos están rondando ya el descuento. En 86. A ver si me dejan cambiar algo. Va Guilherme, se tira al suelo el Dylan. Saque de banda. Ahora. Vamos a poner una táctica un poco menos intensa. Eso es. Y entonces, tenemos a Gómez a este y a este. Sí. Rivas puede jugar aquí, era este, no. Carabalí es el que puede jugar ahí, ¿no? Como esto. Va. Entonces, ya Giacomini por acá. El talismán arriba. Está Rivas ahí. Sí, señor, sí, señor. Lateral en apoyo. Y lateral en apoyo. Este defensivo. Más que enganche, tendría que ser media punta en ataque. Y este. Así. Bien, lateral para Rivas, Carabalí, el centro. Entraba por el otro lado Giacomini, pero no puede. Guilherme, Holgado, Mamut. Centro para Miramón, entra Cuello. Se va a venir el descuento de Gimnasia. Vázquez, no, porque la tira por arriba el travesaño. Acosta, salimos con Upegui. Dimare. Ahora nos tenemos que tomar nuestro tiempo, ir tranquilitos hasta el final. No queda mucho. Bueno, no termino de decir eso y ya la regalan. Shot, Carabalí. En cara, Carabalí. Buena para Lucas Suárez. Se termina. Y probablemente la última, 94 minutos, 26 segundos, 30 segundos, 32, se termina, dale, Tello, bien, final. Se acabó el partido, pasamos de ronda, 2-0 a Gimnasia. A pesar de eso, bastante parejos los números, como siempre. Muy bien, muy contento, han jugado bien. Siguiente. ...0 a 0 entre City, Montevideo City y Atlético Mineiro. 3 a 0 le clavó River Plate a Talleres. Eso no nos conviene, pero bueno. Sobre el final del torneo tenemos que jugar contra River y Boca. Este es el calendario más o menos. A ver si se ve. Sí. Ahí va.
Sobre el final tenemos Racing, Independiente, River, Boca. Así, seguiditos. Complicado, ¿eh? Complicado. Complicado. Así que como no hagamos una buena diferencia de acá hasta que vengan esos partidos, se nos va a escapar. Cuatro semanas de baja para Emiliano Bogado y suspensión de un partido para Turraca. Nos espera Belgrano de visitantes. Me gusta Carabalí. Arribas lo vamos a llevar de a poco. Porque tiene como jugador sobrante. Vamos a poner acá Di Mare. Iván Gómez. Vuelve Bancho. Bien. Y como me queda un lugar, lo vamos a poner a Bianchi. Este, vamos a decir que el próximo partido lo puede jugar con la reserva. Y lo mismo García. Y a Ramírez. Bueno, Turraca. Un partido afuera. Bien. Opa. Señoras y señores, 4 millones de euros. Por Ariel Muñoz y se va a tener que ir porque es la cláusula. Mala suerte, pero bien, vino libre. Lo trajimos de Vélez sin pagar nada, nos ha rendido bastante bien, lo aprovechamos 20 partidos y ahora es probable que se vaya, y nos conviene que se vaya porque estamos muy mal económicamente. Esos 4 millones nos va a servir para equilibrar un poquito las cosas. Y nos quitamos un sueldo de casi 600.000, así que bien. A ver. Cambios en el entrenamiento. Digo, en el calendario. A ver. Aquí tenemos que poner doble jornada. En este no. Vamos a probar corners en ataque. Transición, presionar. Convertir oportunidades está bien. Esto lo vamos a poner en total. Y qué más aquí, descanso, nada, preparación de partido, dibujo defensivo, después de aquí, técnica, no, defender cuando encaran y técnica convertir. Ahí. Presionar, defender bandas no, defender cuando encaran. En lugar de físico le vamos a poner total. Y aquí lo mismo. Total. Portería 1 contra 1. Aquí vamos a poner técnica, creación y técnica convertir. Jugadores de campo. Preparación de partido, tácticas.
Presión ya no me hace falta. Técnica. Presionar. No, táctica, defender sin balón. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Va a volver Jara. Robledo le queda unos 4 días. Se puede quedar Upegui. Este tiene muy malos pases. Y este también. Y decisiones 8. Pero este decisiones tiene 13. El prolífico Giacomini a punto de hacer historia en Alvarado. 21 goles en 25 partidos. Muy bien, ¿eh? Pero bueno, Belgrano tiene toda la pinta de que nos va a ganar el partido. Hace mucho que no perdemos. Demasiado. Mirá la racha esta. Desde diciembre que no perdemos. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 partidos. Ya va siendo hora. Muñoz, ¿te vas a ir, Muñoz? Robledo no está del todo recuperado. Neon Ramírez, bueno, está para la reserva. 75 minutos. Acosta ya está recuperado. Que juegue Jaco. Bueno, Belgrano de Córdoba, dirigido por Jorge Cordón, Bacono, Campos, Razac, Orejuela, Rodríguez, Casagni, Longo, Valente, Domínguez, Antelo, Mondini, Gonzalo Lencina. Nosotros vamos con Ruiz Díaz, Bancho y Palavecino, Jara y Acosta, Iván Gómez, Jaurena, Carabalí, Manasse de Rizzo, Giacomini y Lucas Suárez. Creo que tendría que haber hecho jugar al talismán, pero bueno. Será el primer cambio. Shekel. Arranca el partido. Y ya la tiene Carabalí. Que busca Palavecino. Palavecino con Carabalí. Palavecino en el área. Domínguez. Se escapa Domínguez. El Dylan. ¿Lo van a molestar? Sí. Amarilla para Manasa y Rizzo. Domínguez. La primera de Belgrano. 9 minutos. Pasamos los 15. La saca Ruiz Díaz. Razac para Domínguez. Domínguez centro. Pasadísimo Mondini. Atentos. Mm.
Jara. Con Acosta. Sale jugando Acosta con Mancera y Rizzo. Ahora Jaurena. Hoy extremo. Centro. Es buena para Carabalí. La bajó para Palavecino. No la pudo enganchar. Y ahora Lencina que toca con Mondini. Bien, Jara. Mondini, Casagni, Valente, Longo, Encina, saque de puerta, 20 minutos, no me está gustando nada el partido, vamos a animar, porque nosotros no generamos nada y la tienen ellos todo el tiempo, bien Dylan, Giacomini, Palavecino, Acosta, Jara, Gómez, para Jaurena, encara, Jaurena, Mancho, Dylan, Jaurena, Dylan, Carabalí, Palavecino, Carabalí, Palavecino, se entretienen los dos ahí, a ver, buah, tanto lío, tanto quilombo para eso, Dylan o Campos. Hay córner para Alvarado desde la derecha. Centro de Carabalí. Entraba Jara con todo. Gómez. Otra vez Carabalí. Le pegó. ¡Qué golazo! ¡Gol! 26 minutos 1-0. Salió de la nada. Una jugada fuera de contexto. La quiero mal, pero muy bien Carabalí. 1-0. 33. Suárez, Giacomini, buenísima para Bancho en el área. Jaurena. Ahí la tiene Gómez. Pancho. Jaurena. Por arriba del travesaño, creo. Creo. Creo que el arquerito este amarilla para Gómez. Quieto parado. Se termina el primer tiempo. Se terminó nomás 1-0. 1-0 en el gigante de Alberdi. No quiero ver ni una pizca de relajación. Partido regulero, pero bueno. A llorar a la iglesia, estamos ganando 1-0. Regulinchi, el partido. Regulinchi. Lencina. Centro de Dylan, la baja Jara. Estaba fuera de juego. 53, Domínguez, centro. Saca alguno de los nuestros, Mondini. Le quedó a Domínguez otra vez. Al larguero. El remate de Mondini. Nos salvamos. 50, 60 y 63. Ya. Hay que hacer el cambio. Porque Jaurena no solamente está molestado, sino que está muerto.
Rivas. Rivas a la cancha. 68. Bueno, camino 68, todavía no. Suárez con Gómez. Para Jara. Gómez, el Dylan. Jara. Gómez. No salió el pase. Campos, bien Jara. Queda Ruiz. Pica la Encina, le va a ganar a Jara. Encina. No estuvo lejos, dice el Graf. Tiene razón. 70 minutos. Es buena idea lo de cambiar a Gómez porque está muerto y necesitamos a alguien ahí que ayude a los centrales. No está jugando bien Acosta, pero no lo vamos a tocar. 78. Encina, Pancho, que se anticipa a Mondini. Jara que la revienta. Cazani para López. Encina. Bien Catalán, pero le quedó a Ruiz. Cuidado, se viene el empate. Ahí está el empate. El centro que sacó Ruiz, impresionante. Con zurda, tres dedos, hizo la comba. 1-1. Y cuidado, que se viene Belgrano. Acosta, Giacomini, Carabalí, la pone buscando a al Killer Suárez, que está muy mal hoy. Ya no tenemos más cambios, ¿no? Sí, tenemos uno. Bueno, que entra el talismán. Y tenemos otro. Pues que entre Benedetti. Jara, Pancho. Pala vecino. Giacomini. El Dylan. El Dylan. ¡Ay, Dios! Se lo morfó. 86 minutos. 1-1. Ruiz que pica. Antelo. López. Mateo López con Longo. Razak. Longo, Orejuela. A ver, cuidado. Cuidado la Encina, cuidado. Mondini solísimo. Se va a terminar el partido. 93, 94, 95. Es la última. Están todos muy cansados y se nota. Van al trotecito a presionar. Acosta para el talismán que la peina. No va a llegar Rivas. Y bueno, ya se termina. Final del partido. 1-1. Está bien. Está bien, no es un resultado bueno, pero teniendo en cuenta que son ya 15 partidos que no perdemos. Lo doy por bueno. Entonces, quedamos con 63 puntos en 27 juegos. River un partido menos. O sea, 58. Talleres, que ya está igual que nosotros. En cuanto a partidos jugados, tiene 55. Boca todavía tiene 3 menos y está con 53. O sea que puede quedar un punto. Bueno, siguiente partido. A ver, preocupación, forma física de Giacomini y de Rivas. Próximo partido, Vélez, 7 días. Bueno, puede descansar 5 días. Y Andrés Rivas también. Lo que pasa con Andrés Rivas es que tiene recuperación física 8. Entonces le va a costar siempre cuando haya partidos entre semana.
Bueno, Ariel Muñoz que se va. Se quedan con el 20% del traspaso. Y nosotros bajamos bastante los sueldos, está bien. Y hay 450.000 para fichajes. Vamos a hacer el ajuste necesario para que queden unos 50.000, o sea, unos 100.000 está bien. En caso de que haya alguna oportunidad por ahí, pero lo dudo, ya con esto estamos. Bueno, faltaría una venta más. Pero tampoco nos podemos librar de todos los jugadores más o menos decentes que nos quedan, porque se viene la Libertadores. Y la pena es que ni en reservas ni en... No sé, en 13 clubes a Dartivale, porque tan bueno les parece. A ver, Argentinos, Arsenal, Banfield, Primera Nacional. Ah, fin de contrato. Ajá, bueno, a ver. Termina el... ahora, el 27. Dartivale, ¿qué hacemos con Dartivale? No me compense nada, pero nada. Lo que pasa es que, claro, en la reserva está bien. Forma. 9 goles marcados, 3 asistencias, todo excelente. Lo que pasa es que si lo subo... Dartivale encaja muy bien con la mayoría de la plantilla. Ha rendido especialmente bien últimamente los entrenamientos. Es canterano del club, se le considera un jugador inteligente. Carácter alegre y jovial. Buena punta de velocidad. Como delantero tendría que jugar y no tenemos espacio ahí. Es poco consistente. Y carece de inteligencia en el juego necesaria para poder competir en niveles superiores. Lo vamos a dejar ir. Sí. ¿Cuántos partidos seguimos? Tenemos Vélez, Olimpo y Acassuso. Este de Olimpo, la verdad que me hincha las pelotas, ¿eh? Después viene el cuartos de final de la Copa Argentina. Vamos a ver si llegamos hasta ahí. Quizás ponga jugadas claves en alguno. Bueno, se rompió Iván Gómez. Ávila. Ah, esto no lo mostré. Juan Ávila se me rompió para 10 meses. Se rompió los cruzados, el pobre. Lo cual me deja solamente a Gómez, Turraca, Catalán. A ver, Andrés Franchi, ¿cómo está? Esto me frena mucho. No tiene prácticamente nada de control, pases. No. Lo que pasa es que juega en equipo 17, sacrificio 15, técnica 14, talento 14. Bueno, en lugar de ponerlo cedido y teniendo en cuenta que tiene contrato, lo vamos a poner en el primer equipo. No disponible para sesión y lo vamos a tener en el banco. A Franchi. Y como Turraca está suspendido, va a tener que arrancar Catalán. Robledo está para volver.
está para volar. Giacomini tiene 4 días todavía. Vamos a ver si llega. Inscripción de la plantilla para la Copa Libertadores. Viejo, no me lesiones al único arquero bueno que tengo. Bueno, ahora sí. Atlético Mineiro elimina a Montevideo City. Botafogo a Emelec. Deportivo Cali a Sport Huancayo. Sarmiento de Junín, está en la Copa Libertadores. A Universitario de Deportes. Bueno, señores. Ahí estamos con el cambio de cronograma. Ahí nomás se vino Atlético Mineiro. Les dije que iba a venir Atlético Mineiro porque estaba en el camino nuestro. Entonces tenemos el 27 Vélez, que es el próximo partido. Ya podemos debutar en Copa Libertadores el 3 de marzo. A Acassuso después y Oriente Petrolero. Bueno, ahí tenemos un par de partidos buenos. A ver cómo arrancamos. Lo digo porque lo tengo pensado ya. Sí. Ganamos la Copa Libertadores este año, cosa que es poco probable que en el primer año. Bueno, no es el primer año, pero quiero decir, es poco probable que si llegáramos a la final nos dejen ganar la Copa Libertadores. Eso para empezar. Pero si sucede, cierro la partida acá. Nos vamos cada uno a casa y vamos a buscar otro save, ¿eh? Porque ya después de eso no hay más nada. No me motiva ni el Mundial de Clubes, que es una porquería, ni nada más. Así que este año puede salir muy muy bien y podríamos terminar ganando el torneo local y quizás alguna copa más, o puede salir muy mal y quedarnos en las puertas de todo y que nos vuelvan a eliminar probablemente un brasileño en segunda ronda. Así que no, bueno, ya veremos. Estoy ya demasiado proyectando demasiado. Vamos a ver todos los grupos. Todos los grupos. Bueno, quedó Boca, Independiente de Santa Fe y Peñarol junto a Botafogo. Este es el que faltaba agregar. Después, Cerro Porteño, Melgar, Nacional y Sao Paulo. El nuestro es Alvarado, Bragantino, Oriente Petrolero y Atlético Mineiro. Táchira, Gremio, Independiente del Valle y Talleres. Este también es duro, ¿eh? Táchira suele ser bastante complicado. Flamengo, Rosario Central, Sporting Cristal y Deportivo Cali. Y después Barcelona, Corinthians, Independiente y Sarmiento. Luego Blooming, Colo Colo, Guaraní y Palmeiras. Pasa Palmeiras, pero caminando. Y el último, que no se alcanza a ver porque estoy tapando con la cámara. Atlético Nacional, Deportivo La Guaira, River Plate y Universidad de Chile. El último ganador es Boca. Talleres ganó una Copa Libertadores en este save, en 2025. Y antes Palmeiras, Flamengo y bueno, ya casi en la realidad. No, no, acá no, mira. Sao Paulo 2021. Palmeiras 2022. Flamengo 2023. Y Palmeiras 2024.
Vamos con la descripción de la plantilla. Julián Gómez. Todavía no se termina el contrato, che. Segundo. Bueno, ahora sí, vamos a escribir a los 30. Tres arqueros: Robledo, Jara, Bancho, Di Mare, Acosta, Upegui, Catalán. Vamos a poner a los que están lesionados también. Shot, Palavecino, Turraca, Iván Gómez, Juancito no, no llega. Emiliano Abogado, ¿para cuánto tiempo tenía? 8 días, 2 semanas, sí, va adentro. Carabalí, Dylan, Jaurena, por supuesto. Andrés Rivas, Talismán, Benedetti, Giacomini, Lucas Suárez. Me quedan 7 espacios. Bianchi García, Córdoba y Franchi, 27. ¿Podríamos poner a Ramponi? No. ¿Francino? Quiere Chapa. ¿Similiano Vivas? No. Y bueno, vamos a dejar así, 27. Y después veo... se puede incorporar a uno o dos más, lo haremos. Miki Salomoni. ¿Miki Salomoni cómo está? ¿Está mejorando o no está mejorando? No está mejorando la mierda. Recuperado Ruiz Díaz y también Robledo. Este partido contra Vélez. A ver, ¿cómo está Vélez? 4-2-3-1. Gómez, Fernández, Tedesco, Brian Tedesco, Ñugen, Martín Garay, Mauro Pitón, Silvio Márquez, Ñugen, Versace, que no se lleva bien con Garay, Daniel García y Franco Pérez. O sea, deberíamos atacar por izquierda. Me piden hacer 6 cambios, cambiar de perfil a Jara y a Robledo. No, sacar a Robledo y poner a Bancho de central. No veo por qué. Bancho no es buen central. No. Se va a quedar así. El tema es... a ver, en el próximo partido se viene... se viene... Atlético Mineiro. Pero voy a poder contar con Turraca. Bien, entonces sí, que juegue Jaurena de entrada. Y ya está. Y arriba, Giacomini, Talismán. Giacomini está un poco cansado. Vamos a ver con Benedetti. Y ahí vamos. Bueno, señores, hay que ganar, ¿eh? Vamos.
Vamos, que si no, se nos pegan los Boca, los River y los Talleres y no nos conviene. Ya se juega en el Amalfitani. Tiro libre lo hace el Dylan. A ver. Lucas Acosta al córner. Bien, el centro lo hace Carabalí. Entraba con todo Jara. Robledo. Carabalí. Robledo. Se tira al suelo Marengo. Saque de banda. Diez minutos. No pasa nada. No me está gustando lo poco que generamos. A ver, Marengo. Marengo se escapa bien Jara. Juega de taco con toda suficiencia. A ver, Pérez. Cuidado. Cuidado con Pérez. Centro. Versace. Gol de Vélez. Cuarto gol de cabeza. Versace, que mide 1.60. Le acaba de ganar el salto a no sé quién. Imagino que por la posición habrá sido para vecino. 1-0 ya nos gana Vélez. Vamos a broncar. Y esto, que siempre me olvido. Y lo tengo que mirar. Sí, lo quiero confirmar, por eso lo hice. A ver, ataca Vélez otra vez. 27 minutos. Márquez, García, Versace. Versace. Qué calidad Versace. Qué elegancia Versace. Bueno, Garay. Gómez. Ruiz Díaz. Saca Ruiz Díaz. Cabecea Carabalí. Pelea Benedetti. Fernández con Tedesco. A ver. Jara. Jaurena. Catalán. Robledo. Con Bancho. El talismán. Dylan. Centro de Dylan. Jaurena. Bancho. Hay un rebote. Corner. Bueno, a ver, viene el centro, lo va a hacer el Dylan al primer palo, cabezazo de Jara. No se nos dan los corners. 1-0 gana Vélez, saca Lucas Acosta. Cabeza Marengo, Jara, Catalán, que no sé lo que quiso hacer. Muchacho. Bueno. Cheque. Bancho. Manacha y Rizzo. Valdilán. Juega con Catalán. Jaurena. Palavecino. Brian Tedesco al córner. A ver si invocamos un córner, por favor. Valdilán. Jara. Tedesco. Márquez. Pitón. Marengo, Márquez, Pérez. Bueno, bueno. Bien, Ruiz Díaz. Está más cerca Vélez del segundo que nosotros del empate. Versace del centro. Pancho. Pitón. Offside de Versace. Silvio Truco. Que cobra la falta. A ver, a ver, a ver. Vamos, vamos. Nada, se fue el primer tiempo. Hay bronca, ¿eh? Hay bronca. Hay bronca.
Hay bronca. Déjame pensar un cachito. Bueno, Rivas por Bancho. Y a ver qué sale. Mientras tanto, pelean Carabalí y Garay por la derecha. Jara. Manasa y Rizo, Jaurena. Jara. Para vecino, Dylan, Talismán, Jaurena, abre con Carabalí, la baja para Benedetti, Jaurena, Catalán, pierde Catalán, pero por suerte recupera para vecino, va tocando con Jara, ahora Benedetti, buena para Rivas, saque de meta para Vélez. ...52... centro de Versace, la baja Fernández, cabecea Pérez y le queda a Ruiz Díaz. ...58... centro, entra Fernández, hay penal. Como siempre Robledo, que nos deleita con uno de sus penales habituales. Márquez, que pone el 2-0. Es insólito lo de Robledo. Cada tanto se manda una. Bueno, vamos a pasar a jugadas claves, me parece, porque este partido está destinado al fracaso. 73. Vamos a. Mirá lo del talismán. 6 con 3. Jaurena que está roto. Y Dimare y lo vamos a editar. Bueno, 75. Se va a romper la racha, se va a cortar aquí. Centro de Márquez, rechaza Dimare, 83. Le quedó a Benedetti, está muy solo Benedetti. Ahora sí, con Carabalí. Jara, para vecino, Dylan, buena para el talismán, no vale, hay offside, y tienen razón, por poquito, pero tienen razón, así que nada, va a terminar 2 o 3-0 esto, Sordo, Pérez, Marengo, Lifrieri, Márquez, Marengo, Pitón, Marengo, ¿a dónde va Robledo? Meneses. Márquez Pérez. Pérez, Pérez, Pérez. 3-0. Estaba claro. El partidito de Robledo. Ahí Robledo. Ahí Robledo, que no vas a jugar contra Atlético Mineiro, me parece, ¿eh? Final, por suerte, 3-0 nada más. Nada, borrón, borrón, no pasó nada, aquí no se ve nada.
se cortó la racha. Veníamos con 15 partidos sin perder y Vélez Sarsfield, para más dolor, 3-0. Siguiente partido, Atlético Mineiro, Copa Libertadores. Sebastián Jaurena no llega al partido. Bien, muy malas noticias. No tenemos ni abogado, no tenemos a Jaurena y tampoco a Gómez. ¿Quién puede jugar aquí? Va a tener que jugar Rivas. O bien el talismán. O bien el talismán. Robledo querido, te respeto, pero la verdad no, La verdad que no. La verdad que no, estimado. Estás haciendo un quilombo bárbaro ahí. Cada vez que hay un córner, un tiro libre. Bueno, se viene la Copa, ¿eh? Debut por la Copa Libertadores Grupo C. Atlético Mineiro, ni más ni menos. Por suerte, arrancamos de locales. En 2 horas. Probablemente sea el último partido, porque ya se está acercando el momento de ir a comer. Defender con Encaran, es urgente. Juego en equipo. Y ahí vamos. 4-2-3-1, asqueroso. Savarino, Klaus, Sabio, Alan, Wallace, Saracho, Guga, Igor Ravelo, Leo Andrade, Guilherme Arana. Una cuestión. Voy a pegar una guardada. Voy a cerrar el juego. ¿Sí? Bien. Y lo vamos a volver a abrir. Bueno, esto no es por nada, no es cábala ni nada, pero a veces funciona. No son cábalas, son costumbres, ¿eh? Eso. Bueno, este mes, por los 4 millones que entraron, tuvimos
por fin un balance positivo en lo económico. La directiva está efectivamente muy contenta con nosotros. Nos da un 10. Tenemos problemas en la economía, pero bueno, no pasa nada. Tenemos que ser competitivos en Copa Libertadores. Como mínimo mitad de tabla en la liga profesional. Estamos liderando, así que están encantados. Llegamos a la octava ronda de la Copa. Ya estamos en cuartos de final, así que bien. La Copa de la Provincia no importa. Hemos logrado clasificarnos a la Copa Sudamericana antes de tiempo. Y a la Copa Libertadores lo mismo. Así que... vamos bien. Bueno. Atlético Mineiro. Atlético Mineiro. Antes que nada, ya mismo vamos a poner esto en estándar. ¿Vamos a la rueda de prensa? Sí, vamos. Vais a tener que comenzar con un partido complicado ante ATM, Atlético Mineiro. Un equipo que es considerado como el mejor del grupo. ¿Es peor empezar ante un rival como ellos? ¿Estamos preparados? Sí, estoy preparado para ello y con ganas de afrontar el reto. Esto nos dará una indicación clara de dónde estamos como equipo ahora mismo. ¿Qué importancia tiene comenzar los partidos de grupo con una victoria? Tenemos mucho fútbol en nuestro equipo, etcétera, etcétera. Hay gente que ya dice que tu equipo puede convertirse en mata gigantes ante Atlético Mineiro. ¿Confías en poder dar la sorpresa? Bueno, vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Es verdad, la verdad es que Alvarado no ha jugado su mejor encuentro ante Vélez. Espero ver una reacción positiva. ¿Estás de acuerdo en que Jefferson Savarino va a ser la mayor amenaza para la defensa de Alvarado en el próximo partido? No estoy preocupado por Savarino. Entonces, ¿quién será la mayor amenaza? Puede que sea tu mamá. A ver, ¿quién puede ser? Le vamos a decir que es... Wellington. ¿Tienes alguna última hora sobre la lesión de Iván Gómez? Creo que todavía le queda algo de tiempo, pero va mejorando. ¿Cómo vas a gestionar el regreso de Iván Gómez al equipo después de su lesión? ¿Va a ir entrando poco a poco? Preferiría no entrar en esta discusión. Bien, ¿cómo definirías tu relación con el presidente Mariano Pacheco? Ah, somos culo y calzón. ¿Confía en dar la sorpresa? Sí, ¿por qué no? Ya mismo se ven los muchachos, ¿eh? Ya. Necesito un largo descanso, bueno, que se aguante. Última hora de canteranos. Diego Minelli, ¿qué tenemos aquí? A ver, Diego Minelli, un desastre. Alejandro Carlucci. Espanto. Brian Herrera. Bueno, ojo con Brian Herrera. Control 14, pases 13. Bien, regate 3. ¿Pivote organizador en defensa? Poco ambicioso, no tiene pinta de querer progresar. No. Germán Ávila, central práctico 1.80. Qué porquería de Ñugen que me están mandando desde siempre. Tiene su explicación, ¿no? Pero bueno. Esto. Esto y la reputación nuestra que no es... Bueno, ahora mismo somos continental, pero el problema es esto. Partido contra Atlético Mineiro, grupo C de la Copa Libertadores, debut. Somos locales, por suerte, vamos a ver cómo se nos da. He elegido solo a 10 de 12, tiene usted razón, vamos a poner a quién. A ver, no superadas. No se recomienda su inscripción, entonces va a Córdoba. Y Ramírez, que es... A la cancha. Bueno. Copa Libertadores 2027. Salimos a jugar este debut con Ruiz Díaz, Bruno Jara y Álvaro Upegui.
Pancho y Palavecino, Turraca, Manazza di Rizzo, Carabalí y Talisman Shekel por derecha, hoy como extremo, Benedetti y Giacomini, los delanteros. Cuca, el manager de Atlético Mineiro, pone a Carlos Coronel, Guga, Igor Ravelo, Leo Andrade, Guilherme Arana, Wallace, Alan, Sabio, Franco, Alan Franco, Savarino y Klaus. Alan Franco es el central, o sea que esto está desordenado, por supuesto. Me imagino yo. Bueno, cerrar los puños. La prensa os está dando mucho crédito últimamente. En fin. Momento que quiero ver algo. Será otro Alan Franco, imagino. Bueno, vamos a poner esto y vamos a ver a exhaustivas que no tienen claves. Alan Franco. Ah, no, claro. Pensé que era el argentino, ¿no? Hasta se parecía un poquito. Centrocampista, está bien. Nada, no dije nada. Pues ya alguna vez me he encontrado a Tábara jugando de central contra Sporting de Cristal. Creo que fue en la temporada pasada de la Copa. Ataca Savarino. Se viene Savarino. Bancho, que no puede. Sabio, al medio del cabezazo. Guga, se mete en el área. Ay, 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 ay. Sabio. El primero, ¿eh? El primero, no. Saca Turraca. Bien. Vamos. Pal corner. Carabalí. Leo Andrade que rechaza. Otra vez Carabalí. Carabalí. Talisman. Carabalí. Turraca. Jara. Turraca. Buena para Carabalí. Benedetti. El talismán. Ahí arriba del travesaño ese tiro. 5 y medio. Amarilla para Turraca. Hay córner para Atlético Mineiro. Rechaza Jara. La toma Sabio. Guga. Wallace. Alan, llega Franco, le va a pegar Franco, primero del partido, Alan Franco, estaba cantado, que iban a hacer ellos el primer gol, no pasa nada, hay que seguir igual, Jara, Bancho, Benedetti, Turraca, Giacomini, con amarilla Giacomini, qué raro, Palavecino. Oh, Palavecino, por favor. Esto que voy a hacer. Por ahí me cuesta el partido, pero no me importa. Hay que arriesgar. Ruiz Díaz. Benedetti. Al menos la lucha. Bueno. A ver, Alan, Klaus, Savarino, el desmarque de Arana, Franco, Alan, saque de puerta, mucho mejor Atlético Mineiro, que es un equipo más fuerte, Carabalí, Turraca, Upegui, Carabalí, Palavecino, Giacomini, Carabalí, buena para Bancho de primera. A las manos de Coronel. ...32 minutos... perdemos 1-0... ...35... la saca Ruiz Díaz. Pelea Benedetti. Carabalí para Giacomini. Un poquito más de ganas. Vamos, Giaco. 38...
Hablé con el lateral para Giacomini. Giacomini para Manazza y Rizzo. Dylan, buena para Benedetti. Hacelo, por Dios, por favor, Jonathan. Centro, rechaza Franco. Marana, cago en la puta. Igual hasta tengo ganas de ponerlo ahí a... Bueno, Pancho, Alan, Savarino. Sube Guilherme Arana, cierra Upegui. Carabalí, Acerrizo, Pancho, Benedetti. Buena, el talismán. Centro bajo, no, por bajo, querido. Para vecino. Carabalí. Uf. 45. Alan, Arana, Klaus, Wallace, Sabio de primera para Franco, va a convertir el segundo. Alan Franco. Bueno, ¿qué le podemos decir a esta gente? Nada. Ellos son mejores y se acabó. Alan Franco, un tiro de afuera y uno bien colocado. Igual quiero más. Quiero más, quiero más, quiero más. No puede ser. No puede ser. Y no puede ser. Que no esté funcionando bien esto. No estemos teniendo absolutamente ninguna oportunidad buena. Segundo tiempo en marcha, perdemos 2-0 en casa contra Atlético Mineiro. No estamos compitiendo. Y bueno, parece que Alan Franco hoy está inspirado. Pancho, el talismán, Dylan, Acosta, Carabalí, lo traban, sigue Carabalí que insiste, otra vez el Dylan, hay falta de Franco, cobralo, vigilante, Savarino, Turraca, Carabalí, Upegui, Carabalí. Dylan, Turraca, abre con el talismán Jekyll, encare y va, Jekyll, va, le va a pegar desde ahí y hace cualquier cosa. Nada, seguimos perdiendo 2-0, tomando malas decisiones cuando tenemos el arco enfrente. El arco de frente, digo. A ver. Ravelo. Leo Andrade. Coronel, que la saca. Controla Jara. Benedetti. Buena para Giacomini. Por favor, Giaco. ¡Uy, Dios, me libre! Bueno, 53. Pancho. Talismán. Pancho. Jekyll. Turraca. Dylan en el área. Pégale, Pancho. Acosta. No. No está funcionando hoy absolutamente nada. Suárez,
para el talismán. Bueno, Benedetti está en offside. Vale. Por los pelos, ¿eh? Bueno, vamos, hay que cantarlo. Sí. En fin, bueno, 59-60, vamos. Vamos a animar a la gente, vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Acosta con el lateral. Carabalí. Turraca. Suárez. Pancho. ¡Oh! ¡Pancho! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, carajo! 2-2. Muy bien, Joaquín, muy bien. Muy bien. Quieto, quieto ahí, quieto ahí, quieto ahí, que el Dylan ya no da más. Entonces, Catalán. Vamos a romper un poco con el esquema, pero prefiero el 2-2, ¿eh? Ruiz Díaz que saca. A ver. Leo Andrade. Ah, no. Cagamos. Klaus Savarino se va y va a rematar Klaus. No, Guilherme. Vamos, Ruiz Díaz, carajo. Vamos, vamos, que no le queda resto a Jara. Va al centro de Carabalí. Descuelga muy bien Coronel. Savarino. Alan. Savarino. ¿Tengo uno o no? No tengo más. Bien. A ver. Vamos a ver si sale. Queda muy poco. Tenemos a la mitad de la defensa destruida. Bueno. Corner, lo hace Savarino. ¿Me va a ganar de corner? Sí. Claro que sí, ¿cómo no? La efemiada.
A ver, a ver. En la línea, hijo de puta. Dios. Pero hizo penal. ¡Ah! La sacó con la mano. ¡Vamos! ¡Penal, carajo! ¡Mancho! ¡Vamos! Increíble. Nos salvó Guillermo Arana. ¡Ay, Dios! 3 a 3. No me había dado cuenta que la sacó con la mano. Se termina. Partidazo, ¿eh? Uy, uy, uy. Bien. Upegui, Cannavali. Upegui, Turraca. Catalán. Jara. La regala Jara. Terminalo, por favor, que ya está bien. Me conformo con esto. Jara. Benedetti. La pierde el talismán. Se la gana Savarino. Lucha el talismán. Se la queda. Benedetti, cuidado. Pase para Suárez. No va a llegar. Coronel. Y con esto se termina. Se terminó el partido 3 a 3. Empezamos perdiendo 2 a 2. Así que me doy por satisfecho. Y creo que es un buen momento para dejarlo. bien, 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 bien. Primer partido. Está bien, está bien. Está bien. Ganó Bragantino, le ganó a Oriente Petrolero. Nuestra meta es ganarle los dos a Oriente Petrolero. Y después ver qué onda con Bragantino. Hasta aquí nomás, entonces. Lo voy a dejar. Son 2 horas ya. 1:57, sí, perfecto. Así que nada. Ya va a estar subido también al canal de YouTube. El directo entero. No lo voy a editar ni nada. Va a ir entero. Así que nada. Muchas gracias. Hasta aquí. Nos vemos en la próxima. Saludo a todos. Gracias por lo que se pasan. Y a los que dejan su mensaje. Y nada.